partido empatado 0-0, señores, con un Paraguay que está sufriendo y que le está dando la pelota por obvias razones, ¿no? Replegado Paraguay, le está dando la pelota a Argentina, John. No creo que esté sufriendo en relación a lo que uno podía esperar en la previa. Uno sabe que algo de este tipo de jugadores, de jugadas individuales, va a tener que sufrir cuando lo tiene a Messi de rival. Pero dentro de todo ha sido una media hora tranquila. Atención, grueso error, Vacunagüero. Gol de Argentina. Ahí está, es porque jugamos así. Es porque jugamos así, claro. En algún momento nos van a marcar. Gol de Argentina. Gol de Argentina, señoras y señores. Kun Agüero, un error gravísimo en el fondo del conjunto paraguayo, con un equipo que retasea, con un equipo que entra solamente a defenderse, lo único que puede recibir es un gol. Kun Agüero, Argentina 1, Paraguay 0. Darío Abelardo Cárdenas. Este tipo de errores siempre van a culminar en gol. Una pelota que incluso ya tenía dominada, me parece que es Zamudio, el hombre que finalmente, sin mirar, saca, se pasa hacia atrás, se juega Anthony, no llega la pelota, y Kun, que tiene una potencia tremenda, la manda al fondo para el 1-0 de Argentina. Daniel Chun. Bueno, esto tiene cuando uno no piensa y mecaniza la jugada. Ya Messi había quedado fuera de combate en el 2-1 que le hicieron Richard y el propio Zamudio. Y en vez de levantar la cabeza, ¿qué hace el hombre de la América? Da un pase automático cuando tanto Aguilar como Paulo da Silva ya estaban adelantados. Y eso aprovecha el Kun Agüero, que con un toquecito se desprende para ganarle en velocidad y cobertura a Anthony Silva. En el momento más tranquilo de Paraguay llega el muy grave error de Zamudio, que aprovecha Agüero para el primer tanto del partido. El gol de Argentina, Guillermo. Kun Agüero. Al minuto 28 del primer tiempo, el gol del Kun Agüero es el cuarto en esta Copa América. Gana Argentina por 1-0, señores, con el gol de Kun Agüero. Recibe rojo y ahora le va a ser mucho más fácil a Argentina, ¿no? Desde la tranquilidad de haber marcado ya ante un amarrete Paraguay que solamente entró a defenderse, nada más que a defenderse. Avanza Argentina buscando sobre la zona derecha. Vamos a ver la presión ahora sobre la zona de Messi. Messi aguanta, Messi, se mete Messi entre varios hombres, impresionante, gran corrida, pica, cae el hombre. A ver, cayó Di María. Penal. Penal, penal para Argentina, claro. Un desastre Paraguay, un desastre, nunca he visto una selección tan mala, No jugamos a nada, entramos solamente a cubrir nuestro campo, ni mitad de terreno. Ahí está el genio Ramón Díaz con su hijo Emiliano, que está más perdido que Nano en procesión. Penal para Argentina, Darío. Bueno, realmente cuando vino el gol, Argentina se despabiló. Y de la mano de Messi, que arrincona a todos. Ahí aparece Zamudio, el que cometió el penal. Tremendo, ¿no? Entregó la pelota del gol, penal contra Di María, que ya se fue por el otro sector. Y viene el segundo gol argentino. Me parece que también Di María propone el choque, pero Zamudio está mal. Yo creo que le ha afectado la jugada del gol, después de una gran genialidad de Messi, que descargó con Di María, que pasó a jugar. Pero es difícil, Chon. Los jugadores recibieron la receta de no pasar mitad de terreno. No pasa en mitad de terreno, le dijo Ramón Díaz. Entonces es difícil. No, yo a Zamudio. Es muy difícil. No, a Zamudio no voy a justificar nunca con esa jugada el primer gol. Yo sé, pero es difícil. Es mucho más difícil. Va Messi. Messi, gol de Argentina. Segundo gol de Argentina, señores. Lo único que no quiero ya a esta altura es una goleada histórica. Que no nos hagan 5 o 6 goles. Ojalá, solamente eso. 35 y medio ya. Vergonzosa esta selección paraguaya. No juega a nada. No pasa mitad de terreno. Una vergüenza, señores. Una de las peores selecciones que he visto hace mucho tiempo, que no veo una selección tan mala como la de Paraguay. 2-0 gana Argentina ante Paraguay. Darío Abelardo Cárdenas. Buen remate de Messi con pura técnica, pelota que va junto al palo izquierdo. Se tira bien Anthony, pero la potencia y la calidad que tiene el argentino hace que la pelota se vaya al fondo del arco para el segundo gol de Argentina. Daniel Chun. Lo aguantó bien Silva hasta el final, ese clásico trotecito de Messi. Por eso estuvo cerca de tener ese remate cruzado de Lionel, que ya pone el 2-0, cuando todavía falta un mundo de partido.
El segundo gol de Argentina, Guillermo. A los 35 minutos del primer tiempo, Messi el quinto gol en esta Copa América. Messi tiene 27 años, argentino, 1.69 de estatura, 67 kilogramos y juega en el Barcelona. Carga Paraguay, Roque remató, desvía el arquero Sergio Romero. Romero desvía, metió Roque Santa Cruz, un disparo, Chuno. Es una jugada del sector izquierdo, el centro, quedó bollando el balón entre el pivoteo de Roque y el disparo de Aedo. Respondió, la más clara de Paraguay acaba de pasar porque tapó Romero. El disparo de Aedo Valdés, Darío. Bueno, por lo menos Aedo, con los problemas que ha tenido últimamente, sin embargo, ha mostrado esa rebeldía que pedíamos y es uno de los jugadores que está tratando de cambiar esta historia bastante complicada. Ahora Paraguay va, ataca, señores, se mete Aedo Valdés, el disparo, gol de Paraguay. ¡Gol! De Paraguay a Aedo Valdés, fuera del área el remate, gol de Paraguay. Al Albi Roja 1, Argentina 2. Darío Abelardo Cárdenas. Muy relajado el equipo argentino, volvió a perder una pelota en la mitad de la cancha y salió bien el equipo paraguayo. Ahí aparece precisamente Aedo, que se tiene fe, coloca la pelota para su pierna derecha y saca un remate potentísimo que no puede parar Romero, y Paraguay descuenta en este partido. Daniel Chung. Ya había avisado un minuto antes y podrán decir muchas cosas, pero el que no se rinde es Nelson Aedo Valdés. Por fin Ortigosa metió un pase que se espera del nivel que tiene el hombre de San Lorenzo. Después de la presión de Bobadilla, el pase entre líneas de Ortigosa, gran remate de Aedo Valdés para colocar ese tanto fuera de contexto que genera suspenso en los 30 minutos finales. El gol de Paraguay, Guillermo. 15 minutos, segundo tiempo, Nelson Aedo Valdés, 31 años, su gol número 13 con la camiseta albirroja, jugador del Eintracht Frankfurt. Sacando Argentina, pelota que va 88 y medio sobre la presencia de Higuaín, busca a Messi, pierna levantada, deja seguir el árbitro del partido, pelea Biglia, Lucas Biglia, señores, baja pero con falta, infracción, tiro libre para la albirroja, lo toca Topo Cáceres, que siguen protestando los argentinos, tiro libre para Paraguay, tiro libre para la albirroja, Chun. Y es la misma jugada, Argentina ya mira la del reloj, pide prácticamente la finalización y Paraguay, dependiendo de la pelota parada, que ahora ya patea Ortigosa. Ortigosa que va, el centro, golpe de cabeza de Da Silva, el remate, gol. Así se tiene que jugar, Ramón. Lucas Barrios, un disparo tras un centro de Néstor Ortigosa. Baja un hombre, Paulo Da Silva, y atropella, remete, señores, con todo. Lucas Barrios de zurda, le empata Argentina. Parece un sueño, pero es realidad. Tras un pésimo primer tiempo, un mejoramiento en el segundo, empata la albirroja. Lucas Barrios lo hizo. Vamos, albirroja, vamos, Paraguay. Paraguay 2, Argentina 2. Darío Abelardo Cárdenas. Y el empate nace de una picardía de Ortigosa. Le hace un gesto a Da Silva, que le va a tirar la pelota para que él baje hacia atrás. Y es tan preciso ese cabezazo de Paulo que se la baja prácticamente servida a Lucas Barrios, quien con pierna zurda manda la pelota al fondo. Romero nada tiene que hacer y Paraguay milagrosamente empató este partido. Daniel Chun. El segundo tiempo de Paraguay no sorprende que termine con el empate. Mejoró y en varios pasajes superó a una Argentina que sintió el miedo de saber que un partido totalmente controlado se le podía escapar de las manos. Y por fin, con Ortigosa ya en el centro anterior, Paraguay empezó a aprovechar la pelota parada. Allí Da Silva se aísla para que haya un mano a mano con Biglia. Le gana Paulo, que mete el pase hacia atrás. Ya se había liberado, se había desmarcado Lucas Barrios, que define de primera. Lo deja parado, tieso, a Romero para decretar el empate ya en la recta final del partido. El gol de Paraguay, Guillermo. A los 44 minutos del segundo tiempo, Lucas Barrios, jugador del Montpellier, marca su séptimo gol con la camiseta albirroja, el séptimo también de esta Copa América. La tiene
María. Di María para controlar. Cruza la pelota. Marca Paraguay. Va el pelotazo. Revienta ya a esta altura Paraguay. 93. 93 minutos. 93 minutos de fútbol. 2 a 2. Martino desesperado. Final, final, final del partido. La Albirroja acaba de empatar con Argentina 2 a 2, Darío. Y bueno, realmente creo que cuando hay actitud, cuando hay ganas y fundamentalmente se piensa en el arco adversario, es en donde suceden precisamente los milagros. Acá Paraguay, que no solamente equilibró el mejor trabajo argentino de la primera parte, lo tuvo a maltraer, generó situaciones, jugó al fútbol, porque en el primer tiempo nunca había jugado al fútbol, llegó muchísimas veces, porque Argentina se salvó dos o tres veces, clarísimas situaciones de conquista, y finalmente terminó empatando 2 a 2 este compromiso. Muy buen arranque frente a uno de los más claros favoritos a ganar la Copa América. Esto tiene el fútbol, ¿no? Que tiene tanta dinámica que tocábamos el infierno en algún momento y hasta estuvimos cerca de marcar un tercer gol por cómo se había planteado el partido. Lo que mostró Paraguay en el segundo tiempo, y mencionábamos que venga ese descuento en los primeros 15 minutos. Uno tiene que citar puntos altísimos. El propio Topo, que después se asentó, pero yo me quedo con Nelson Aedo y Anthony Silva, que han sido los que sostuvieron con ese golazo, con esas atajadas, cómo ingresó Lucas. Después, ¿por qué uno tanto pedía la pegada o el criterio de Ortigosa? Porque justamente allí aparecía, que con su pase Nelson marca el gol, con su centro aparece la peinada de Da Silva, y es un empate que merece el festejo, porque no es un empate que se consiguió con el plan A, que era aguantar, sino se consiguió con lo otro. Cuando Argentina se sintió ganador, Paraguay allí sí mostró rebeldía. Una rebeldía que conjugó con juego, con fútbol, y el empate llega a los 89, a los 44 del segundo tiempo, pero pudo haber llegado mucho antes, porque ya se había planteado un partido de tú a tú, y allí se demostró que Paraguay puede jugar.